Nacido en Kalt en el año 876 del 41 nuevo milenio, Uriel Ventris fue criado en una granja subterránea, trabajando la tierra de las cavernas, desde el día en que fue capaz de andar. A los 6 años Ventris fue reclutado por los Ultramarines y entrenado en el campamento Agiselus en Macragge. Gracias a estos hechos, Uriel había mantenido su cuerpo delgado y musculoso. Durante todo su entrenamiento, Uriel destacó sobre todos sus hermanos, excepto sobre Learchus, quien se convirtió en su rival. Las habilidades de ambos estaban muy igualadas, por lo que competían para ver quién era el mejor. Un día de entrenamiento, mientras tenían una carrera montaña arriba, Uriel y Learchus se disputaban el primer puesto. Cuando Uriel estaba a punto de pasar a Learchus, este le dio un fuerte golpe en la nariz, rompiéndosela al instante. Klender, el mejor amigo de Learchus que estaba en tercera posición, sacó a Uriel del camino y lo dejó bajo un árbol. Uriel contempló cómo el resto de sus hermanos le adelantaban, hasta que apareció su amigo Pasanius Lysane y lo levantó. Uriel retornó con ganas a la carrera y consiguió escalar algunas posiciones. Cuando llegó a la cumbre se encaró con Klender, y esto le costó a Uriel el odio de Learchus y el distanciamiento del resto de sus hermanos. Solo Pasanius siguió siendo su verdadero amigo. Todos sus años de entrenamiento en el campamento Agiselus le habían imbuido una tremenda autodisciplina y confianza en sí mismo. En el año 889 se graduó y acudió a completar su entrenamiento en la fortaleza de Hera, y 9 años después se convirtió en un marín de pro en la compañía de los exploradores. De ahí su pericia en moverse con movimientos sigilosos. En el año 909 fue asignado a la cuarta compañía de batalla. Durante su entrenamiento descubrió que tenía un talento natural para la guerra y juró convertirse en el mejor guerrero que Macragge hubiese visto. Consiguió posicionarse como sargento veterano de la cuarta compañía, al servicio del capitán Idaeus. En la batalla del puente 2-4 en el planeta de Tracia, el capitán Idaeus de la cuarta compañía, su amigo y mentor, fue abatido, dejando a Ventris al mando del campo de batalla. Poco después de aquello, a los 6 meses, fue confirmado como nuevo capitán de la cuarta compañía por el señor del capítulo Marneus Calgar. Como recuerdo de aquello, Uriel padecía una leve cojera por la herida sufrida en Tracia 6 meses atrás. La primera mención encomendada por el mismo señor del capítulo Marneus Calgar a Ventris, como actual capitán de la cuarta compañía, fue eliminar la presencia de los piratas Eldar Oscuros, que estaban atacando a la población y las corporaciones industriales de Pavonis, uno de los mundos imperiales a pocas semanas de ultramar, así como enviar un adepto del Adeptus Ministratum al planeta y asegurarse de que transmitía a salvo el disgusto a la gobernadora planetaria Mikola Shonai por no entregar los diezmos correspondientes. Una vez allí, tuvo que sofocar la rebelión producida en Pavonis. Fue durante esta misión cuando los ultramarines hallaron un fragmento del Setán Necron, conocido como el Portador de la Noche, recién despertado de su sueño milenario. Después de lo acontecido en Pavonis, Uriel aún se desvela con imágenes de la aparición mortífera de estos senos monstruosos. Con sabor a sangre en su boca, negras visiones de muerte llenan sus sentidos, y la persistente inmundicia de sus pensamientos diabólicos mancha sus sueños. De vuelta a Macragge, el capitán Ventris se encarga de reorganizar a la cuarta compañía, induciendo a nuevos miembros extraídos de las compañías de reserva. El capitán Ventris ha sido bien preparado por Idaeus sobre cómo pensar más allá de las estructuras que marca el Códex Astartes, el código sagrado escrito por el primarca de los ultramarines Roboute Guilliman. Cada vez que se tumba en la cama sencilla de su celda, el olor a carne quemada y sangre ardiente llena sus fosas nasales. Cuando cierra sus ojos ve miembros seccionados, entrañas desparramadas y cuerpos descuartizados. Ventris recibió instrucciones de abordar un pecio espacial, codificado como Muerte de la Virtud, y destruirlo desde adentro. Se presupone que en su interior viajaban orcos. Este navío había sido atravesado el rumbo orbital de Barbarus Prime, el 9º planeta del sistema Tarsis Ultra, y para ello, debían colocar unas cargas de detonación en el interior de la nave. Ventris y la cuarta compañía fueron requeridos una vez más para repeler la amenaza tiránida, de un zarcillo encendido de la flota enjambre Leviatán, que amenazaba el planeta Tarsis Ultra. Tras el abordaje y destrucción de un peso espacial lleno de Gene Stealers, en rumbo hacia Tarsis Ultra, llevado a cabo con anterioridad por sus guerreros, los astrópatas de su crucero de ataque, el Baevictus, detectaron interferencias psíquicas de los tiránidos, en avance hacia el sistema. Jurando honrar un antiguo pacto establecido por su primarca Roboute Guilliman, para la defensa de los habitantes de Tarsis Ultra, Ventris reclutó bajo órdenes de Marneus Calgar la ayuda de una compañía de mortificadores, uno de los capítulos de la segunda fundación procedente de los Ultramarines, bajo el mando del capellán Astador. Tras llegar al planeta, los marines espaciales recibieron también la ayuda del 10º regimiento de Logres, liderado por el coronel Octavio Ravelak, del regimiento 933 de los Corps de la Muerte de Krieg, dirigidos por el coronel Trymon Stagler, y los regimientos de las Fuerzas de Defensa Planetarias, comandados por el mayor Aries Satria. El inquisidor Kryptman también apareció para ofrecer sus extensos conocimientos sobre los tiránidos, para ayudar al esfuerzo de ganar la guerra. Tras la llegada de los tiránidos al sistema y la destrucción del planeta Barbarus Prime, las fuerzas imperiales lanzaron un asalto espacial. A pesar de conseguir inicialmente una victoria tras destruir una nave colmena, el inquisidor Kryptman insistió en invocar un exterminato sobre el siguiente mundo en la ruta de los tiránidos, Cordelis, con el fin de evitar que fuera devorado y que incrementara las fuerzas de los tiránidos, ya que la evacuación planetaria era un proceso demasiado lento. Ventris se opuso vehementemente a dicha solución y apoyó una respuesta alternativa, sugerida por el Lord Almirante Tiberius, frenar el avance de los tiránidos, haciendo explotar en el espacio una refinería de hidrógeno plasma para destruir otra nave colmena. Sin embargo, Kryptman mintió a Ventris y con la ayuda de los mortificadores invocó el exterminatus a pesar del éxito del plan de los ultramarines. Las fuerzas imperiales intentaron repetir el truco usando una segunda refinería para abatir otra nave colmena, pero los tiránidos ya se habían adaptado a dicha estrategia y el plan resultó un fracaso total para el imperio, provocando la destrucción de su flota y forzando a huir a los supervivientes. Tarsis Ultra quedó desprotegida desde el espacio, lo que permitió a los tiránidos lanzar una invasión planetaria final. Durante los ataques tiránidos sobre Tarsis Ultra, Ventris se vio asediado por sus experiencias con el Setán que había conocido antes. Aunque consiguió sobreponerse siguiendo el consejo espiritual de la hermana Joaniel de la Orden Hospitalaria, durante sus oraciones en la capilla del Oficio Medicae, Ventris ayudó al capitán Bannon y a su equipo de los Guardianes de la Muerte, quienes habían llegado tras la destrucción de Cordelis a capturar a un Lictor. Esto constituyó un evento capital durante la guerra, ya que Kryptman consiguió destilar a partir de la estructura genética del Lictor un veneno que podría provocar en un tiránido de generación temprana un estado de hiperevolución, lo que causaría la muerte instantánea de la criatura. Decidieron emplearlo para acabar con la reina Norna, con vistas a finalizar la guerra. Por respeto al capitán Bannon, quien murió en una misión previa al asalto a la nave colmena, Ventris se unió a los Guardianes de la Muerte, quienes iban a infiltrarse en la última nave colmena, para acabar con la última reina Norna que controlaba a los tiránidos. Esta acción representó una violación del Códex Astartes, ya que Ventris abandonó a sus hombres en el planeta. A pesar de la sincera creencia de Ventris de que era el curso de acción más adecuado a seguir, el sargento Learchus le amenazó con información de dicha violación a Marneus Calgar, y Learchus asumió el mando de la cuarta compañía sobre Tarsis Ultra en ausencia de Ventris. Ventris y Pasanius, quien también se había sumado a la misión de los Guardianes de la Muerte, a pesar de las objeciones de Ventris, consiguieron matar a la última reina Norna con el veneno genético de Kryptman. Sin embargo, en el último momento, Ventris fue envenenado por la reina Norna, lo que provocó que todo su flujo sanguíneo se coagulara dentro de su cuerpo. Habría muerto de no haber sido por una transfusión sanguínea total cedida por Pasanius, quien le mantuvo vivo hasta que consiguieron ayuda médica en Tarsis Ultra. El contingente restante de los marines espaciales de los ultramarines y los mortificadores había quedado reducido a solo 16 hombres cuando los tiránidos comenzaron a luchar entre sí, en el momento en el que el enlace con la mente enjambre se vio seccionado por la muerte de la reina Norna. La onda de choque psíquica causada por la muerte de la mente controladora causó que los tirenidos se aniquilaran los unos a los otros sin motivo aparente, dejando intactas a las fuerzas imperiales. La mayoría murieron congelados por las duras condiciones de Tarsis Ultra, aunque unos pocos sobrevivieron y se refugiaron en los entornos más apacibles. Al acabar el conflicto, Ventris reafirmó su fe como ultramarín de proteger al imperio de los enemigos de la humanidad. Tras el retorno de la cuarta compañía a Macragge, el sargento Learchus denunció a Uriel Ventris y Pasanius, a los grandes señores del capítulo de los ultramarines, por violar los preceptos del Códex Astartes durante los acontecimientos de Tarsis Ultra. Habían abandonado a su compañía, a pesar de sus posiciones de mando como capitán y sargento, en favor de comandar una escuadra de los Guardianes de la Muerte del Ordocenos, hasta una nave colmena tiránida. Durante el juicio, Ventris y Pasanius renunciaron a sus derechos a defensa propia, para prevenir que su ejemplo fuera seguido por otros, y aceptaron la decisión del señor del capítulo Marneus Calgar. En lugar de la pena de muerte por su herejía contra las enseñanzas del Códex, fueron obligados a tomar un juramento de muerte, y a quedar exiliados del capítulo. Toda insignia de los ultramarines, incluidos el símbolo de su hombrera, les fue retirado, antes de abandonar la fortaleza de Hera, para embarcarse en la marcha de la vergüenza. Calgar les ordenó buscar y destruir a unas criaturas en el útero demoníaco, las Daemonculati, que habían sido vistas por una premonición del bibliotecario jefe Barro Tigurius. Ventris y Pasanius abandonaron Macragge en una nave junto al regimiento número 88 de la Guardia Imperial del mismo planeta, que habría sido enviado a luchar en la 13ª Cruzada Negra en el Segmentum Oscurus. Durante su viaje por la disformidad, los escudos que protegían la nave de las criaturas del Immaterium fallaron inexplicablemente, y todos los que iban en la nave, a excepción de Ventris y Pasanius, perecieron. Un demonio conocido como el Daemon Omphalos apareció, y tras derrotar a los ultramarines los tomó cautivos a bordo de su máquina demoníaca. Fueron transportados al mundo capital de los guerreros de hierro, Medrengard, y se les ordenó la tarea de recuperar el corazón de sangre de la fortaleza de Khalan-Ghol. Amenazados con la destrucción de Macragge y Ultramar, Ventris accedió a su demanda. Sin embargo, tras la desaparición del demonio, Ventris aseguró a Pasanius que no pensaba honrar el pacto y que planeaba destruir el corazón de sangre. Durante su viaje, Ventris y Pasanius encontraron extraños restos de cadáveres despellejados y cuerpos muertos de hombres y mujeres con enormes extensiones de piel estirada. Acabaron por llegar a un campamento de los guerreros de hierro, en el que se apiñaban prisioneros cuya piel estaba tan estirada como la de aquellos cadáveres. Entonces se dieron cuenta de que los prisioneros eran despellejados en vida. En el mismo momento en que iban a saltar al campamento, se les unió un grupo de marines especiales renegados, que les ayudaron a derrotar a los guerreros de hierro. Ventris discutió con el renegado Ardaric Baines, quien solo quería destruir el campamento y no liberar a los prisioneros. Antes de que el campamento fuera destruido, llegaron los sin piel, forzando a los marines a huir, dejando a los prisioneros atrás. Ventris quedó destrozado por la culpabilidad, ya que los que se quedaron atrás solo sirvieron para cebar a los monstruos. Los ultramarines siguieron a los renegados hasta su santuario, en donde se encontraron con el coronel Mijail Leonid, del regimiento 383 de los dragones jouranos. Su regimiento se encontraba en principio en el mundo forja de Hydra Cordatus, defendiéndolo de la invasión de los guerreros de hierro. Ventris averiguó que el herrero de guerra Honsou y su ejército superaron las líneas imperiales y robaron la semilla genética almacenada bajo la ciudadela. También descubrió que el corazón de sangre que se le había encomendado encontrar era de hecho otro poderoso demonio. Ventris llegó a la conclusión de que Honsou había robado la semilla genética para emplearlo con las Daemonculati, con la idea de crear miles de nuevos guerreros de hierro. A la mañana siguiente, Ventris convenció a los renegados para que le acompañaran a evitar que Honsou llevara a cabo su plan. Ventris dirigió a los renegados en el asalto a la fortaleza de Khalan-Ghol. Una vez allí, descubrieron que el herrero de guerra Honsou se encontraba envuelto en un conflicto a causa de la semilla genética robada contra sus rivales, los herreros de guerra Torramino y Verosus. Tras un enfrentamiento inicial con Honsou y sus hombres, Ventris lideró a su grupo dentro de la fortaleza, solo para ser capturados por los guerreros de hierro. Por orden de Honsou, Ventris fue enviado a alimentar a las Daemonculati, mientras que el resto fueron enviados a los mortuorios bestiales para ser asesinados. Ventris logró escapar y liberar a los demás, dirigiéndolos en una fuga de la fortaleza a través de los sistemas del desagüe. El escapar de la fortaleza les costó caro, pues solo 4 de ellos, aparte de Pasanius y Ventris, lograron sobrevivir: Vanes, Leonid y otros 2 renegados. Los supervivientes fueron capturados por los Infiel y llevados a su guarida. Los Infiel eran los desechos mutados de los Daemonculati, nacidos desfigurados y sin piel y descartados por sus creadores. Resultó que los retales de piel producidas en masa eran empleados para dotar de piel a los nuevos guerreros de hierro, pero los rechazados no eran recubiertos de piel. Ventris convenció a los sin piel, quienes aún veneraban al emperador, que se unieran a él en una misión para asaltar la nueva fortaleza de Khalan-Ghol. Los renegados rechazaron la idea de acompañar a Ventris, pero Leonid decidió acompañarle y unirse a su juramento de muerte. Ventris y los sin piel se infiltraron hasta el corazón de la fortaleza. Y mientras los sin piel acababan con los guardianes, Ventris y Pasanius liberaron al corazón de sangre, tras lo que las barreras psíquicas que protegían la fortaleza se desplomaron, permitiendo al Daemon Omphalos aparecer y luchar contra su antiguo enemigo. Durante la batalla entre los 2 demonios, Ventris y Pasanius lograron escapar, y Leonid se sacrificó para evitar que los sarcomatas les detuvieran. Sin embargo, los ultramarines fueron arrinconados por Honsou y sus hombres, que les superaban en número. En el último segundo, la aparición de los sin piel y la eliminación por parte de estos del grupo de los guerreros de hierro permitió a Ventris disparar a Honsou y herirlo de gravedad. A punto de ser derrotado, el corazón de sangre invocó una tormenta de sangre que acabó con todo aquel que estuviera demasiado cerca, incluidas las Daemonculati. Habiendo resultado reforzado por la tormenta de sangre, el demonio logró abatir al Demonios Omphalos, colapsándose de cansancio poco después. La última acción de los ultramarines en Medrengard fue abordar junto a los sin piel la máquina demoníaca, dejada atrás por el Daemon Omphalos, con la que escaparon de la fortaleza alfina. Tras lograr escapar del ojo del terror, Ventris y Pasanius llegaron al problemático planeta Salinas. Allí, establecieron contacto con las fuerzas imperiales y fueron llevados a la fortaleza imperial en espera de juicio. Los guardias imperiales acuartelados en Salinas se habían corrompido y degradado, siendo responsables de asesinar a sangre fría a miles de civiles inocentes para encontrar a un líder terrorista. Por ello, los restantes rebeldes atacaban a la Guardia Imperial en cuanto les era posible y tomaron a Ventris y Pasanius en objetivos primarios para la eliminación. Mientras se encontraban en Salinas, los sin piel se vieron poseídos por los espíritus asesinados y se volvieron contra la Guardia Imperial, acantonada en el planeta. Habiendo detectado una poderosa influencia disforme sobre el planeta, un destacamento de los Caballeros Grises fueron enviados a Salinas a investigar. Allí, capturaron a Ventris y Pasanius y llevaron a cabo pruebas para determinar su lealtad al emperador. Tras superar las pruebas, Ventris y Pasanius y los Caballeros Grises se dirigieron a acabar con los sin piel. Tras recibir graves pérdidas, los Caballeros Grises devolvieron al dúo a Macragge. Una vez en Macragge, Uriel recuperó por fin el mando de su compañía. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Estoy muy feliz con el crecimiento del canal. Sé que solo son 300 suscriptores, pero realmente he visto como que ha habido un boom con los videos, y eso es gracias a ustedes. Y quería estar subiendo cada vez contenido ya más específico de algunos héroes del lore de Warhammer 40.000. En este primer caso he hecho ya un video en solitario de Uriel Ventris, y espero que les guste. Sin equivocarme, el héroe que primero leí, bueno, las novelas que primero leí fueron El Portador de la Noche, y con ellas me volví un primer fan de los ultramarines, así, y ya luego ya me empecé a encaminar con la Guardia Imperial. Pero si no hubiera sido realmente por Pasanius y Ventris, yo no estaría en el mundo de Warhammer. Así que muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. El emperador protege.